Y ahora quien volvió a acaparar la atención de los titulares del medio de la farándula es nada más y nada menos que Geraldine Bazán y Gabriel Soto. Y es que desde que se dio a conocer meses atrás que su matrimonio terminó, eso sí en los mejores términos, ya que ambos se habían mantenido callados sin declarar nada malo del otro, pero fue solo cuestión de tiempo, pues recordemos que hace poco ambos se dijeron de cosas e incluso Geraldine acusó a Gabriel Soto de haberle puesto los cuernos. En fin, entre todos esos dimes y diretes, ambos famosos se les ha podido ver juntos en los festivales de sus hijas, por lo que mal, mal no se encuentran, pues incluso en esta ocasión fue Geraldine Bazán quien sin pensarlo dos veces salió a la defensa de su ex esposo y padre de sus hijas, ya que en redes sociales lo atacaron por no ser un padre responsable, luego de que las declaraciones de Geraldine Bazán fueron malinterpretadas. Lo pusieron mal, yo nunca dije ser madre y padre, me refería que cuando eres madre o padre, tus prioridades en la vida cambian, dijo Geraldine. Asimismo, recalcó que cada uno tiene claro cuál es su papel en la vida de sus pequeñas, y así será siempre. Yo no soy el papá de mis hijas tienen su papá, y yo soy su mamá. Hay mujeres que no cuentan con el apoyo emocional o económico del padre de sus hijos, y en este caso no es así, y siempre lo he dicho, dijo la famosa actriz de telenovelas, dejando en claro que ellos siempre pondrán a sus hijas primero, y si es necesario defenderse y apoyarse entre ellos, lo seguirán haciendo.